Mi nombre es José Luis Mateo de la Riva, traumatólogo del Hospital Central de San Cristóbal y otros hospitales como el Hospital de Tariba, etc. También trabajo en muchas clínicas privadas. Vengo a aclarar lo que respecta a la ayuda humanitaria, que el gobierno de Venezuela no quiere aceptar. Yo pienso que el problema está en que ellos justamente no quieren aceptar la ayuda humanitaria porque sería la única manera que ellos perderían el control del pueblo. Dado que en todos estos años, 20 años de supuesta revolución, lo que han hecho es destruir el aparato productivo del país y crear hambre, miseria y necesidad. Nosotros que estamos en los hospitales, que vemos a la gente desnutrida, morir, ¿verdad? Porque no hay medicamentos, gente que he tenido que amputar, porque no hay un antibiótico que necesitan para una herida. Eso es lo que ellos han creado para tener control del pueblo. ¿Cómo es la situación en los hospitales, digamos, en San Cristóbal, que es de donde viene usted? Es terrible, cantidad de niños desnutridos, adultos desnutridos. Muchas veces la gente llega al hospital en unas condiciones y sale hasta peor, porque hasta la alimentación es deficiente. ¿Cuántos otros médicos vienen hoy según...? Hoy vienen cerca de 30 médicos más. Pues somos muchos más los de Médicos Unidos. Lo que sucede es que, me permites el cartón, pero como no hay gasolina, pues nos tienen complicados por este lado también. Sin duda, si llega la ayuda humanitaria, ellos van a perder el control de toda la gente que tienen pasando hambre, miseria y necesidad. Por eso es que no quieren aceptar la ayuda humanitaria. Nosotros somos los de Médicos Unidos de Venezuela.